Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? Atención al megavideo de hoy, porque de verdad que vengo con una sensación un tanto extraña. Ya había sentido esto alguna vez y voy con, no sé, con una sensación rara al canal. Atención, chicos, porque el vídeo de hoy no es de Assassin's Creed. Uf, ya lo he dicho, tío, es como que dices, madre mía. Pero bueno, chicos, ya sabéis que yo de vez en cuando pues quiero introducir varios juegos al canal. Ya os he dicho varias veces y lo voy a volver a decir en este vídeo para que quede todo claro que no voy a dejar Assassin's Creed, pero que sí voy a introducir nuevos juegos al canal. Y entonces le he preguntado por Twitter, chicos, si queréis que hiciera un vídeo con el juego que voy a hablar, con el juego que estáis viendo en la miniatura, y me habéis dicho que sí, por lo cual, aquí estamos. Hoy, chicos, vengo a introducir al canal por primera vez el nuevo God of War, un juego que la verdad le tengo muchísimas ganas, que va a salir en los próximos meses. Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero va a salir en los próximos meses. Es el dios de la guerra, es un nuevo juego, yo he jugado toda la saga y ahora va a salir en PlayStation 4, uno nuevo. Ha cambiado muchísimas cosas, pero como digo, chicos, todavía no hay fecha, han salido nuevos detalles que os voy a decir ahora y también antiguos detalles, obviamente, por si hay alguno que no conoce el juego, pues os lo resumo. Y sí, chicos, es un juego que va a estar en el canal. Además, por Twitter lo he dicho y me habéis dicho que sí, que os parece buena idea, que es mejor no quedarse solamente en Assassin's Creed y subir a otro tipo de juegos, y que God of War es una muy buena elección. A su vez, chicos, también deciros una cosa, y es que hay mucha gente que el otro día, por ejemplo, puse una imagen del nuevo juego de Spider-Man que va a salir y os moló mucho la idea, dijiste que también lo subiese, y luego tengo en duda un juego que también me llama mucho la atención, que es el Days Gone. Un juego de zombies muy guapo, que no se sabe cuándo va a salir, pero en un principio todos los juegos que estoy diciendo salen este año y en un principio también, ¿vale? Los veremos en el canal. Pero bueno, chicos, me encantaría saber qué pensáis vosotros y que dejad en los comentarios. Y ahora sí que sí, chicos, vamos y con toda la información. De verdad, dejar un mega like en este vídeo, pero ahora sí que sí, dejar un mega like en este vídeo si os gusta, porque así me hacéis saber que el hecho de introducir nuevos juegos al canal os mola mucho. Entonces, de verdad, chicos, si os gusta, dejar un mega like. Y ahora sí que sí, poneros bien cómodos y pasemos con la nueva información de God of War. Let's go. Vale, básicamente, chicos, no os voy a contar resumidamente ni nada lo que es God of War. Simplemente deciros que el protagonista es Kratos y que es brutal, tío, porque es que no puedo decir de qué va, porque si ya digo de qué va, directamente os estoy contando los tres juegos anteriores y no es algo que me apetezca, no quiero decir spoilers, por lo menos de momento. Pero ya os digo, chicos, de que antes, en los anteriores God of War, era la mitología griega y ahora pasa directamente a la mitología nórdica. En este juego, chicos, han cambiado muchísimas cosas, pero muchas cosas. Primero de todo, podemos ver directamente el punto de vista. En los anteriores God of War teníamos un punto de vista mucho más alto, mucho más alejado, digámoslo así. En cambio, con este está la visión mucho más cercana, haciéndolo como más personal. Hablando de las novedades nuevas que ha habido, me voy a apoyar, por supuesto, aquí en la mega información que tengo, es el sistema de combate. Bueno, eso es algo que se vio desde el 2016, desde el E3 2016 que se anunció, y es que el sistema de combate ha pasado de ser un hack and slash, es decir, un golpes por todos lados, a hacerlo más fijándose en el enemigo. Es decir, ahora va a ser como, no diría tipo Assassin's Creed, porque no es el tipo Assassin's Creed Origins, pero sí es parecido, es decir, digo yo que será enfocar a un enemigo y con los gatillos R1, ataque ligero, y R2, ataque pesado, pues derrotar al enemigo. Será un combate, pues eso, de fijar a un enemigo y derrotarlo, no como en anteriores God of War, que era cuadrado, cuadrado, triángulo, y hacías ahí un desfase, que era un hack and slash, que era, pero bam, un desfase brutal. Aquí esto lo va a hacer un poco más difícil, pero más llamativo, por lo menos en mi opinión personal. Un detalle bastante interesante que se ha confirmado es que podremos lanzar el hacha que se llama Leviathan. Madre mía, yo me tengo que comprar ese hacha, porque la he visto y se puede comprar y está muy brutal. Y coges, se puede lanzar y luego con el botón triángulo te viene, ¿vale, chicos? Es decir, la lanzas y te viene. Y dice que tenemos apuntado libre, por lo cual podemos apuntar a la cabeza o al cuerpo. Dicen que es mejor por la cabeza, porque así obviamente haces más daño o aturdes. Pero si damos en el cuerpo a los enemigos, lo que va a hacer es como clavarles el hacha y darles la vuelta, por lo cual deja su espalda libre y digo yo que serán para hacer críticos. Tiene toques quizás RPGs. A su vez, chicos, otra novedad que se ha dicho que hay son el sistema de runas, que por así decir es como habilidades. Han dicho que en anteriores God of War todo el mundo empezaba con un Kratos y terminaba con un Kratos que era exactamente igual. En cambio, en este nuevo God of War lo que van a hacer es coger y que haya como ciertas habilidades que van a ser las runas, que nosotros las vamos a poder elegir en qué armas poner. Por ejemplo, tendríamos las runas que se las podríamos poner al escudo, que con el escudo no lo he dicho, chicos, que es pulsando el L1, pues coge y lo saca y sirve para cubrirse, para golpear, está súper chulo. O bien la podríamos poner en el hacha o en más armas que haya que a día de hoy desconocemos. El hacha hemos visto en varios gameplays que tiene el poder de congelar, pero no siempre va a ser así. Es decir, que si le ponemos una runa distinta, una runa, por ejemplo, de fuego, en vez de congelar a los enemigos, los va a quemar. Una cosa que, la verdad, yo cuando lo he visto me ha flipado bastante,
Y es que no me lo esperaba para nada. Y es que al parecer vamos a tener armadura. Si os dais cuenta, chicos, Kratos siempre ha sido un personaje pues caído sin camiseta. Sin camiseta, lo que fuese una mini armadura que nos daban puesta ya. Pero vamos, una armadura que le duraba de principio a final del juego. Pues bien, chicos, aquí en este nuevo God of War va a haber distintas armaduras que podremos ir poniéndole. A ver, obviamente cuando hablamos de armaduras, yo creo que seguirá siendo una bestia, ¿eh? ¿No? Va a seguir yendo sin camiseta y diciendo aquí yo soy el jefe y quien diga lo contrario, cuidado. Entonces, seguramente sean armaduras tipo que le podamos poner en el hombro, en las piernas, pero que no sea que le cubra todo el cuerpo. Igualmente no lo sé, chicos, lo que se confirma es que hay nuevas armaduras que le podremos ir desbloqueando y poniéndoselas, o quizás encontrándolas por el mapa. Otro detalle muy interesante, chicos, ya sabéis que en esta nueva aventura de God of War, por primera vez en toda la saga, vamos a ir con un acompañante. Una cosa que es muy difícil de lograr y por lo que se ve en God of War está muy bien implementado. El niño, para muchos, cuando salió por primera vez, que es el hijo de Kratos, decían que podía ser un lastre, pero no es así. Nos va a ayudar en el combate y además es de forma muy efectiva. No estamos hablando de un típico NPC que se queda ahí y se mueve y no hace nada. No, estamos hablando de un NPC que actúa, que lo hace bastante bien. Yo creo que se va a asemejar un poco quizás a The Last of Us con Ellie y Joel, que por cierto, juegazo que también espero con muchas ganas, el The Last of Us 2. Pero como decía, chicos, como Ellie y Joel, la amistad que tienen, cómo actúan los dos en el juego, cómo es la acción con ambos en el juego, pues al fin y al cabo yo creo que será algo muy parecido. Es decir, ninguno de los dos lastra, entonces yo pienso que con God of War pasará exactamente lo mismo. Una cosa súper interesante, pero muy muy interesante, y para todos los que seáis veteranos de God of War, os va a hacer ilusión verlo, y es que es la ira del espartano. La ira del espartano en anteriores God of War, vale chicos, lo resumo así básica, muy rapidito, era como que Kratos llegaba al límite, al cabreo máximo, lo podíamos activar y empezaba a arrasar con todo, ¿vale? Empezaba a arrasar con todo porque se hacía mucho más poderoso durante 10-15 segundos hasta que luego se volvía a recargar. Pues bien, chicos, en este nuevo God of War vuelve la ira del espartano, pero solamente usará los puños. Madre mía, lo que puede ser eso, menudo desfase, ¿eh? Puede ser un desfase muy bestia porque estamos hablando de que en anteriores God of War podías manejar distintas armas, ¿no? Vale, pues aquí cuando cojas la ira del espartano, es decir, que Kratos esté cabreado, madre mía, nos vamos a tener que esconder debajo de la cama a algún lado porque eso va a ser bestial. Es decir, la activaremos y va a reventar a todo el mundo con los puños. A su vez, chicos, el hijo de Kratos, Atreus, también va a tener habilidades. Habilidades que las podremos mejorar para que sea más eficiente en combate o junto a nosotros. La exploración en este juego va a ser muy importante. Seguramente los mapas sean mucho más amplios. Una cosa muy importante y que en anterior God of War estaba y en este no va a estar: no hay botón ni de saltar y tampoco podremos nadar. Este God of War lo han querido hacer más enfocado, algo quizás desde otro punto de vista, ¿vale, chicos? Es decir, en el auto God of War podíamos estar saltando todo el rato, pegando y derrotando enemigos, luego podíamos nadar. En cambio aquí va a ser totalmente distinto, es decir, va a ser menos alocado, por lo cual no habrá saltos. Digo yo que cuando haya un periodo de tranquilidad, es decir, que tengamos que ir de un punto A a un punto B, obviamente si tenemos que saltar algo, pues nos marcará la acción, pero no hay botón de saltar como tal. Y luego lo de nadar tampoco va a suponer un problema, porque han dicho que para compensar esto, quizás hay entornos donde tendríamos que ir nadando, pero tendríamos una mini barca que será para cruzar por el agua. ¿Cuál es mucho mejor? Yo lo veo mucho mejor, ¿no? Y además tiene sentido. Ya se vio en el tráiler que salía con su hijo en una mini barquita. Luego, chicos, también se habló de que la campaña duraría en torno casi a las 30 horas, por lo cual estamos hablando de una campaña muy, muy larga para un God of War, y eso está súper bien, ¿no? Porque al fin y al cabo, si hablamos de los God of War anteriores, es normal que durasen menos, y ahora con esta generación de consolas, pues se saca mucho más partido al hardware, y el hacer un God of War mucho más amplio es mejor, porque si sacas un God of War con 7 horas de duración vas a decir, madre mía, tío, ¿pero qué es esto? Entonces es normal que se hayan querido ir a 30 horas, así que nos espera un gran juego. Y luego finalmente, chicos, se ha dicho de que quieren hacer con God of War una nueva saga, por así decirlo, quieren expandir la saga, y que no les importaría que en futuros God of War fueran a la mitología egipcia, que esto ya lo estamos viendo con Assassin's Creed Origins, o bien a la mitología maya. Pero en un principio, de momento, vamos a quedarnos con la mitología nórdica, que está bastante bien, quiero ver qué tal va. Y como digo, chicos, va a salir en los próximos meses, se dice que va a salir en principios de 2018, por lo cual hubo una fecha filtrada, 22 de marzo. Yo creo personalmente que va a empezar la campaña de marketing ya, y cuando empiece van a salir cosas muy guapas. Y esto sería todo. Hasta aquí lo que viene a ser este maravilla, chicos. Espero que os haya gustado. Se viene un mega God of War. Se viene un juegazo. De verdad, le tengo muchas ganas. Y no sé cómo lo voy a subir al canal. Quiero traerlo al canal de alguna forma. Me encantaría que os haya encantado este vídeo.
Y si ha sido así, chicos, de verdad, decidme en los comentarios cómo queréis que traiga God of War, porque no sé si cuando salga ya tendré fibra óptica y puedo hacer directos, no sé si hacerlo mediante vídeos, pero de verdad, estoy con muchas ganas de este God of War. Tengo muchas ganas también de juegos exclusivos que se vienen a PlayStation 4, que se vienen cosas muy interesantes, y no me quiero quedar solamente con Assassin's Creed, porque si no hay Assassin's Creed este año, las cosas se pueden poner un poco difíciles. Entonces quiero abrir el abanico a traer más juegos al canal. Así que de verdad, chicos, me encantaría que si os haya gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro mega like, hacérmelo saber en los comentarios así o así. Y así que sí, chicos, ya sabéis, si me habéis suscrito por el canal y no estáis suscritos por alguna razón, os invito plenamente a que os suscribáis. Ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.